Good morning, Alexia. Can you hear me? Sí, Miss, puedo escucharlo. Muchas gracias, Alexia. Muy amable. Hello, come in. Claro, buen día. New York City has it all. A speedboat ride around the Statue of Liberty. This 305.5-foot statue propio, propio, pasen. Gracias.
No, Alexia, la cámara está trabajando. Justo puedo ver el pizarrón y me veo saludándote. Entonces, checa, no seas malita, porque no está apagada. Bueno, iniciemos. Buen día, ¿cómo estamos? Hoy veo poquitos. La otra semana nos estábamos más, hoy estamos poquitos, pero bueno, esto va variando, ¿no? ¿Perdón? ¿Sí? ¿Por? No, todavía no, todavía no. Todavía faltan varios. Vamos a ver si en este proceso de cómo vamos con la planeación de cómo van a decorar su puerta. ¿Ya lo pensaron? ¿No? ¿No les avisaron? Yo no les dijeron nada. Bueno, a ver, hasta el miércoles sabía yo que había un concurso para decorar la puerta del salón. Y que podía ser con enfocado a Halloween o a Día de Muertos. Hasta eso supe, pero como yo me desconecto jueves y viernes porque ya no estoy aquí, entonces no sé si a lo mejor cambiaron o ya no se llevará a cabo, pero no sé, ahí sí no sé cuál es el premio. Ahí sí nunca se mencionó, pero hasta el miércoles lo que yo sabía es que estaba esa convocatoria y también lo de redactar sus calaveritas, pero era para los que están en línea más que los que estamos aquí. Pero a lo mejor cambió todo, les digo, jueves y viernes pasan muchas cosas cuando yo no estoy aquí, entonces puede ser. Hello, entonces, pero bueno, si ahorita sobre todo los profesores o su tutora lo vuelven a comentar, entonces para, como dicen, rápidamente se pongan de acuerdo, porque pues tendría muy poquito tiempo, pero a ver. Bueno, aquí ya se unió Alexia, ya se unió Adán, a ver quién más. Vamos ingresando. Pues bueno, so, let's start working, please. So, the introductory activity, so just remember the prepositions. So, I need that you tell me, where is your bed? Your couch, or probably sofa, or armchair, you can decide according to your table or desk, your favorite object. Now, in this moment, in your notebook, can please answer these questions. Of course, come in. Can you tell me, close your eyes, and you can tell me, where is your bed? Your couch, your table or desk. Okay, you can copy or just write your sentences. Using prepositions, so let's try to explain. My bed is next to the closet, in front of the door, or between the lamp and the desk. As you can use the prepositions, please, if you are so kind. Gracias.
So I repeat, write sentences using prepositions and tell us where are located that four objects, please. Your bed, your couch. If you don't have a couch on your bedroom, okay, from the living room, the couch or sofa or an armchair, it doesn't matter, just that you can write the sentences. Your table or desk, if you have a table or you have a desk, or if you don't have in your room, okay, the table from the kitchen or the living room or any table. And your favorite object. Okay, so remember that we have a lot of prepositions, so okay, perfect, Alexia. Don't worry. Adán, ¿tú puedes ver el pizarrón sin problema? Porque Alexia me comentaba que no. A veces lo veo un poco borroso, pero creo que es por mi internet. Okay, okay. Gracias, gracias, Adán. Sí. Hello, good morning, Christian. Good morning, Fer. We are working on the introductory activity that we have on the board. Estamos trabajando en la actividad que está en el pizarrón, por favor. Recordando preposiciones, so I need that you write four sentences about the place where you can describe your bed, your couch, table or desk, and your favorite object. So use to practice the prepositions. So easy sentences that we can use with in, on, next to, in front of, between, beside, any. Okay, y ahí me avisan si es que no se pudiera ver bien la cámara porque Alexia me decía que no podía. Adán dice que se ve un poquito borroso. Entonces, ahí si es que también tienen ese problema con que no puedan ver el pizarrón, me avisan, por favor. Finished? All of you? You finished, Bernard? Okay. Okay, so Orlando, tell us about your bed. Okay, your couch. My other couch. Okay, your table or desk? Well, okay, and favorite object? Okay, very good, excellent. Thank you. Who more? One more or two more that finish? Or you are in that process that you are writing your sentences? Who? Okay, Pablo. Okay, you have a question. Okay. Couch, sillón. Okay, your sofa or your armchair is not in your bedroom. Okay, from the living room. Si es de la sala o en otro cuarto. No, y luego también depende de los tamaños, ¿no? O luego muchas veces. Si se tiene la fortuna de ir cambiando y a lo mejor te pasan el que antes estaba, etcétera. Pero si no el de la sala, me puedes describir dónde está.
Okay, can you tell us one? Which do you prefer, bed, couch, table, or favorite object? Just one. Okay, in your room. Okay, perfect. That's a good sentence. Okay. Don't think too much, please. No lo piensen demasiado. Just write a sentence. One sentence, please. One sentence. You are thinking. My bed is, y tratar de usar una preposición. Next to, between, in front of, ya sea que sea realmente que esté en ese lugar o tú puedes inventar utilizando las preposiciones, sobre todo para que vayamos repasando. Okay, that's a good one. Under the TV, okay. Yes, Miss Ali. Okay, Alexia, ya se ve. Ahora sí, puedes ver el pizarrón, Alexia. Sí, ya. Hello, Alondra, good morning. Good morning, teacher. Thank you. Thank you, Alondra. We are on the introductory activity. Write four sentences using prepositions that you can tell, okay, my bed is next to, in front of, between, etc. And then your couch, que es un sillón, okay, the couch is, no tiene que estar a fuerza en tu cuarto, sino sillón, the couch is next to, y lo mismo table o desk, si tienes mesa o escritorio, and favorite object, your favorite object. So please, we are on that, writing sentences. Okay, so if you start talking, is that you have your sentences. Okay, so who wants to read one sentence? Yes, you finish and you say the four of them. Okay. Yes. We listen, please. Okay. That's okay. Okay. Okay, very good. Excellent. Okay. One sentence, please. No, you're just thinking and here. Oh my God. One sentence. Okay, just one. That's perfect. Okay, okay, perfect. Do you have one? No? Probably one. Okay, very good. One? No? It's just one. Okay. Can you read one, please? Under the TV. Do you have one or two or three?
Okay, very good. Thank you. Okay, perfect. So just remember that we need to have the preposition so, so related to our vocabulary. At home, Renata, Alexia, Fer, Christian, Alondra, Adam, one sentence that you have. De las preguntas, ¿verdad? Yes, from the sentences. Yo tengo el de la cama. That okay. Is in front of the closet. Okay, very good, perfect. Okay, very good. Somebody else? At home, that can give me a sentence. Adán, Alondra, Fer, Cristian, Renata, one sentence. Sorry. Ay, este hombre, por Dios. Okay, nobody at home? Nadie más en casita, una oración? It was easy. Just open your book and you remember and you give. Carlos, do you have one? Okay. Or you can say my or just the coach is tu objeto favorito. Aquí sería lo que tú quisieras. Tu cama puede ser tu videojuego, no sé, la loción o una libreta o el celular. That's it. Okay. ¿De cuál te especificas? ¿El escritorio? Okay, the desk is behind. No, behind es detrás. Pero si dices que está debajo de tu cama, o sea, la cama está y aquí el escritorio. Entonces sería under. Under my bed. Porque este behind es detrás. Es cuando está aquí y ponemos detrás. Entonces él está detrás. Pero si tú dices que está aquí tu cama y este es el escritorio, entonces está under. Debajo de tu mesa. Entonces, onda. Ok, perfecto. Ok, ladies, your sentence is ready? Oh, my God. I hear? No? Yes? Okay, just give me one. Okay, in the kitchen, that's perfect. Okay. Bag? Bolsa como tal o. Okay, entonces es purse. 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 Box. B-O-X. Box. Okay. You have one now? Can you read one, please? Okay. Very good. Excellent. Dios mío. Tanto escándalo por un pequeño animalito. One sentence. Sit down, please. Sorry. My bed is big. Okay. This is a good one. My bed is big. Comma. It is. Okay. Sería otra oración. It is next to the wall. Perfecta la idea. Nada más recuerda que hay que poner un sujeto para que puedas decir, este está junto a la pared. Pero muy bien, ya estás combinando ahí dos oraciones. Perfecto. I enjoy that. Your sentences? Yo llevo la primera. Bueno, las estoy.
And here, do we leave library? My bed is in front of the library. Library es librería, pero librero. Okay, bookshelves. Bookshelves. ¿O se acuerdan que lo vimos? Book. Lo tenemos aquí, bookcase. Por aquí viene bookcase. A ver, Orlando, que si no van a matar a tus, a los gusanitos. No, por favor. Okay, so between y among es tiene como que mismo significado, ¿no? Pero between siempre lo vas a usar cuando vas a decir dos cosas a fuerza. Among es a ti. Yo estoy entre among, pero between es especial cuando son nada más dos. Entonces, cuando vas a decir entre uno y otro, entra between. Among es en general. Yo estoy entre mis alumnos. Entonces, esa sería la única diferencia para ocuparlos. Ok, so let's continue, please. Ok, so hello, Marion, Ashley, good morning. Ok. So, just try to remember the meaning of the sentences, the prepositions, and please, cuando se les pida una actividad, está muy sencillita, cuatro oraciones, por favor. Pablo, lo más sencillo, pero si es que ustedes trabajen, por favor, para que yo pueda ver si realmente estamos comprendiendo lo que vamos aprendiendo. O si tengo que ampliar el buscar más actividades, ponerlos a hacer más oraciones, pasar al pizarrón, en casa que participen. Porque recuerden, yo sé que tienen muy buen nivel y a lo mejor por eso dicen, ay, oraciones, tan sencillo o tan aburrido. Pero no quiero que algo se les vaya con la idea o que tienen una idea de significado y hay que verificar cuál es el correcto. Entonces, por favor, recuerden estar realizando las actividades. So, let's go to the book, please, if you're so kind. And also at home, please, let's prepare the book. And let's go to open on page 26, please, if you're so kind. Culture Corner. We start with the second Culture Corner. And we're going to listen, read, and work with information from New York. So this is what we are going to have. In these pages, we have two different topics, so we're going to take care of that. Vamos a manejar dos diferentes conceptos, como veníamos, dos páginas que tienen que ver con la misma idea. Entonces, hay dos objetivos. Uno, donde comprenderemos y trabajaremos con información, en este caso de la ciudad de Nueva York. Y en el segundo, ya nos vamos enfocando a reconocer vocabulario que podemos utilizar en una situación. En este caso es cuando queremos ver esa independencia o esa necesidad de comenzar a buscar un departamento y cuáles serían esas palabras más frecuentes que podemos utilizar. Aquí hay dos objetivos porque son dos diferentes ideas. So we have there, we have on page 26, we have three photos of the most emblematic places or landmarks that we can find in New York. So, can you recognize the photos or can you find so quickly the name of that three landmarks? Esos puntos de referencia that are so famous for movies, documentaries, etc. So,
río, un río, lake. So, what photos, what places or landmarks do you recognize? Okay. So, that's a famous park, a so big and interesting park that we have seen movies. Okay, so we have the Statue of Liberty, that is so famous and is a landmark for the people from New York and the tourists. Then we have the famous park. And then we have a building that also is so important. So let's go to work with that, these reading and listening activities. So we have there all information. What do you know about this city? Do you have any idea about New York? As I say, this is a landmark and this is so useful for movies, for documentaries. Now for the YouTubers also from the same state or from different countries, they make a travel and they sometimes show you or show us about the most interesting things. And probably if we follow Mexican YouTubers, then they show you Mexican people that is there, that they are trying to be famous or they are trying to survive. Okay, so do you know something about New York? Or do you enjoy New York? Or in your plans, probably sometime, would you like to travel to New York? So what can you tell me? ¿Qué sabemos de Nueva York? ¿Alguien alguna vez ha investigado porque le gusta ese lugar o hemos escuchado? Lo hemos visto en películas, animes. So, no? No idea from New York? No? Okay, so we are going to discover through this a short information, but we have that the most famous landmarks. So, let's see. What is there to the tourists? So let's listen and read this information. New York City is on the east coast of America. There are a lot of things to see and do in New York. Tourists can visit attractions like the Empire State Building, the Statue of Liberty, and the Guggenheim Museum. Okay, so we have there that we can now don't forget that New York City is in the east coast of America. En la costa este de Estados Unidos, entonces ya podemos saber, más o menos tenemos un estimado, una idea de cómo es el mapa de Estados Unidos y ya podemos más o menos relacionar en qué lado está. And then we have that there are a lot of touristic attractions. For example, the Empire State Building, the Statue of Liberty, and here the Guggenheim Museum. I really don't have idea of that museum, so that could be interesting to try to investigate about that. But let's go to the reading. Listen and read the leaflet to check. So let's listen. Creo que está muy bajito y con lo que están hablando los demás profesores, puede que no escuchemos. Vamos a subir otro poquito. New York City has it all. A. A speedboat ride around the Statue of Liberty. This 305.5-foot statue is on Liberty Island, and it's the symbol of American independence.
The 30-minute ride is the best chance to take great photographs and have fun. There's a boat every hour. Be ready to get wet. Don't forget your camera. B. A horse and carriage ride in Central Park. Taking a horse and carriage ride in a city? Well, yes. There's a 6-mile path through beautiful trees, and it's a great way to see this huge park. It has lakes, restaurants, a zoo, and a skating rink. C. A sky ride in the Empire State Building. The Empire State Building is a skyscraper with 102 floors and fantastic views. The sky ride on the second floor is a fun flight around the city, but it isn't on a plane. It's in a huge movie theater. Okay, so I would like that you read for a second time and underline the attraction. Which is the attraction related to these three landmarks, please? Can you underline? You can use a highlighter if you have, marca textos, or any pencil, colored pencil. Pies. Recuerden que ellos utilizan la medida en pies. So, can you find the attraction for each landmark? From the stay to, which is the attraction that the tourists can take there. Then from the Central Park. And finally, for the Empire State, please. If you're so kind to underline the attraction that if we travel to New York City, we can now know what can we do. And yes, you underline? No, but you haven't underlined. Es que no tengo marca textos. Okay, with any coloring pencil or a highlighter, any. Huge. So we have, this is big. This is huge. Enormous. That's okay. So you're going to read for a second time and you're going to underline the attraction for each place. ¿Cuál es la atracción? ¿Qué nos están recomendando y qué podemos hacer en la isla de la estatua, en el parque central y por último, en el rascacielos? ¿Cuál es la atracción? ¿Qué nos invita? Yes, with any color. Yes, if you don't have highlighter, you can use a colored pencil or a colored pen. Don't worry. Okay, you find the information. Okay, perfect. We're going to have that. You know, when we finish the first semester. Al terminar el semestre es cuando se hace un tipo de evaluación que no tiene nada que afectarles con su calificación, pero para que ustedes comiencen a estar en contacto con todo esto de que es un examen de certificación. ¿Más exámenes como un
Es un mock, es una prueba, un ensayo, para que ustedes vayan, sobre todo vayan tranquilizando los nervios, que ves que aquí se ponen muy nerviosos que ni quieren hablar, aunque tienen bien, saben la información, pero les da el pánico. Entonces, en un examen, a lo mejor no pueden controlar los nervios y puede que hasta reprueben, cuando puede ser que sea alumno de 10. Entonces, es lo que queremos irlos ayudando en todos estos 3 años. Y lógico, ver su nivel y que vayan mejorando. Por ejemplo, si vemos que el alumno como que en lugar de las calificaciones, ¿qué le pasa? Al realizar esa prueba, pues decirle qué puntos tienes bajos y exhortarlo, si lo podemos ayudar a estudiar en todos esos espacios que tienen del maestro solidario, o si no, también pedirle que por su parte, pues aprenda más vocabulario, recuerde la estructura. En el siguiente año podemos, sí, hacer ya cambios de acuerdo a cómo vayamos terminando. ¿Y si uno baja, podemos saber? No, no creo tanto, porque está difícil que bajen, porque el conocimiento no lo vas a perder. A lo mejor te sentiste mal o algo te pasó que bajaste. Pero tu conocimiento del idioma es difícil que descienda de repente. Entonces, platicar con el alumno qué pasa, qué etcétera, y encontrar una solución. No tanto el de ahora te vas al nivel básico. Porque no. You're welcome. Okay, do you want to, who wants to come to the front and write ideas that you find? What's the attraction? ¿Cuál es la atracción? What's the attraction for? You can go. You can write the name of the attraction or the activity. If we don't have a name like all, okay, what's the activity that we can do? Okay, Mario, you are writing, that's perfect, thank you. Okay, the Statue of Liberty, we remember, it is located in an island, so there is a boat every hour. Somebody else wants to come to the front and write any idea about the attraction that you find there? ¿Alguien más puede agregar algo más? Thank you, Orlando. Thank you. Yes, if you want to write that your classmate don't want to participate. Recuerden que participación hoy subió al 20%, entonces, por mucho que entreguen evidencias, si no hay una participación frecuente, of course, el pizarrón ahí es para ustedes. Of course, Pablo, ahí hay más plumones, y ahí están escondidos, pero sí. Ahora, ¿alguna otra palabra que ustedes vean o que ustedes pueden ahí agregar? Perfecto. ¿Sí? Mientras más aprovechen y no les ganen las respuestas o las ideas, pueden pasar.
the attractions that you find, you can write there. Also, this is not written at all, but you can give an idea, different idea, you can write. Si no está como tal redactado, pero tú puedes por las imágenes o porque tú teníamos más o menos algo, debemos de recordar de Nueva York, con tantas películas, documentales, entonces tú puedes agregar a mejor algo que no está aquí, puedes tú también agregar. Aquí es la muralla china, ¿no, Miss? No. So we have the State of Liberty. There is about every year, so we remember this an island, so we need to take a boat that can carry us to the island. The best change to take great photographs, okay? There we have the opportunity to take photographs. Yes, of course. If you have or you find another idea, that's correct. In a Central Park, we can take a horse and carriage ride that is so famous there in Central Park. We have their own movies. Okay. Sí. Que tú recuerdes algo que a lo mejor no está en la lectura, pero podemos aportar. That's perfect. So, sea lakes, a zoo, restaurant, an skating rink, and beautiful trees. That's a good information. Okay, the Empire State is a skyscraper, so it's a huge building. Okay, Mario, that's a good information. So we're going to add, if nobody writes here, Christian. Okay, that's a good Christian. Thank you. Thank you. Okay, skating rings, Alondra. Okay, that's correct. Very good. Okay. Okay. Perfect, Eric. Good. It's a great way to see this huge park. Okay. Thank you.
Okay, thank you, Carlos. Okay, so I can discover that you find the special or most interesting information for each place. So we can go to the next activity that some of you have solved. I don't know why, but well. Write A, B, or C. Okay. Let's see. Number one, Dante, can you read exercise two? Sentence number one, please. This is exercise two. And sentence number one, that's correct. Can you read, please? Okay, sentence number one, please. Okay, and which is the place? A, so the Statue of Liberty. Are you agree? Or do you agree? Okay, perfect. Orlando, can you read number two and give the answer, please? There are animals here. Okay, the Central Park. Okay, number three, Pablo, can you read, please? You can see shows here. Okay, and number four, State Building, no, the Empire State Building. Okay, and number four, Carlos, can you read, please? Number four, it's a place. You see? Okay, very good. Okay, no problem there. Let's go to the next one. Fill in. So we have this new word. Huge, skating, horse and carriage, fantastic, get and take. Okay, so do you have the answers? Okay, so wait a minute. So let's go for our classmates. So exercise three. You can use the reading to look for the words and you using the correct. So we have to complete the park, the rink, the views. Recuerden que views es la vista, lo que vemos. Right, wet. Recordemos que es cuando está mojado, húmedo. And photographs. So which is the best word? That complete the other sentences, please, or the other words more than that. Pablo, sit down, please, and don't share your answers with your classmates. Remember that it's an individual activity. Thank you.
Okay, so ready? More or less? That's perfect. Okay, so number one is huge park. Okay, you checked or you tell me. No, teacher, I have a different huge park. Number two, skating ring. Okay, number three, fantastic. The second word is fantastic views. Okay, fantastic views. Then next one, horse and carriage. The next one, number five, get wet or get a ride. Get wet. And number six, okay, very good. Take photographs. ¿Tienes algún problema? Okay, perfecto. Okay, so let's go to the next exercise. Writing, okay. Now, thinking about here in Puebla, if you are here from Puebla, or if you are from different, if you are from a different country or a state, well, especially a state, because we are Mexican, or probably I have something from a different, please write about a landmark here in Puebla, or if you are from Tlaxcala, or if you are from Mexico, or etc. Please, thinking one attraction here in Puebla or in your state. And can you write a short description? What can we do on that place? For example, here in Puebla, what can we do on the center, on the town? ¿Qué podríamos hacer en el centro de la ciudad? Or if we go to different malls, y vamos a todas las plazas comerciales que tenemos, what can we do? Yes. Or if we go to the fuertes, what can we do there? Or if we go to Valquirico, what can we do there? So can you please choose a landmark, un punto turístico de ya sea aquí en Puebla o de otro lugar? And right, what can we do? Así como vimos en Nueva York, ¿qué es lo que podemos encontrar o hacer? Also, you can talk about a museum. So, please, can you choose one and write on your notebook? Una breve redacción en su libreta, please. Okay, that's a good idea. You can talk about, especially if you want to talk about in the libreta, sí, because you are going to write a lot. Probably you want to talk about Atlixco, o Cholula, o Chignahuapan, the pyramids, so. Of course. So choose one and write probably 2-3 lines. Vamos a poner, si con esa información podemos ya redactar 2-3 renglones con una serie de oraciones. So you can do that. Finish? Okay, perfect. Miss Amontan, where you can. Okay, I get on link. To see the stairs and listen the birds. It's so relaxed. You can take photos. Okay. Me gusta que tienes muchas ideas. Ya nada más lo que te falta es poco a poco irlas estructurando correctamente. Ajá. Es que
aquí muestras que tienes todo el vocabulario. Es bueno, ve cuánto ya es tu vocabulario. Si las estructuras correctamente, si lleva el it, is, o si le pongo and, o etcétera, tendrías todavía más palabras. Porque recuerden que... All night to see the stars and listen the birds. Casi siempre es listen to, listen to the birds. Listen in. Aquí puede ser punto o coma. You get the land. Okay. And you can take photos. Fíjate, esas poquitas cosas que tú le agregaste, es coming, ya te hicieron tener más palabras. Entonces, tú eres bueno y es muy rápido, pero en todo esto, tómate tu tiempo para que eso te quede mejor. Eso sería como mi consejo al ver que tienes rápidamente toda la información, pero te faltan pequeños detallitos. Ok. ¿Está bien? No, sí está bien. Climb. Sí. A ver, vaya escribiendo. Sí. L-I-M-B. Ese de climb, escalar. You can climb. Perfecto. Es este The Wheel of the Fortune. W H W L. Y ya puedes poner of fortune. Fortune. Y es la rueda de la fortuna. Okay. ¿De? Teleférico. Ponlo así y te voy a investigar bien. ¿Cuál sería la traducción correcta para usarlo en inglés? Teleférico. You can say the artist street, como calle del artista, porque barrio, así como tal de barrio, ¿no? Tú puedes ser, o the artist block, también puede ser que es o street o block, son los que se usan para calle, entonces cualquiera de los dos. You're welcome. Ok, en casita, ¿alguna duda? ¿O algo que quieran compartir conmigo sobre el lugar turístico del que están redactando? ¿O alguna palabra, así como sus compañeros que de repente me preguntan? Okay, two more minutes and we change the activity. Okay, ¿qué puedes hacer ahí en la pirámide? Okay, at the top, en lo alto o en la cima, at the top of this, you can find a church. Or there is, ahí podríamos usar el there is. At the top, there is a church. En lo alto, en la cima, hay una iglesia. No se pegue mucho al traductor. Está bueno utilizarlo, pero que no sea muy frecuente, porque si no, luego te acostumbras. Y luego cuando te lo quiten, y es cosa de irse acostumbrando, pero trata de que sean de tus ideas. Es buenísimo, no cabe duda, pero no siempre. Como tuve duda, ok, chulo, de touristic site. Ok, vas con la idea. ¿Any idea?
¿No puedo poner la villa iluminada o es o no? Sí, pues ahorita ya se viene su época y es una atracción. Entonces, ok. Ay, papá. The Star of Puebla, okay. That's good. Any question? Okay. Okay. Okay, thank you. Okay, Mario, thank you. Okay, so let's stop, please. So if you don't complete your idea, so then you have a little extra time when we finish at home to complete. Okay, of course, let's go to the next. Let's go to a different idea. Everyday English. Okay, ¿alguien recuerda qué era esto de Everyday English? Lo vimos en el primer momento. ¿Alguien recuerda cada vez que vemos el Everyday English? ¿A qué? ¿Qué es lo que vamos a aprender o con qué fin vamos? ¿Alguien recuerda el Everyday English? Ok. Son esas frases las más cotidianas. O cuando usamos traductor, la primera palabra que surge o la frase que necesitamos para comunicarnos son las más recurridas. Entonces, vamos a ver en cada módulo que vayamos avanzando esas frases para cualquier tipo de conversación. En este caso, vamos a entrar a cuando vamos en la búsqueda de un departamento. Entonces, vamos a ver qué frases entre varias que podemos conocer, nuevas que podemos agregar. So, let's go there, please. Viewing a house. Observar, ver una casa. So, we have these two ads. ADS es una contracción o una palabra resumida para advertise o advertisement, para el anuncio. ADS. Es para no escribir toda la palabra. So, we have there A and B. So, we have, let's go the first one. A third floor apartment, bedroom, two bedrooms. The cost per month, two bedrooms, living room, large modern kitchen, and a study. Near the subway. And we have the telephone. Large, hablaríamos de grande, espaciosa. Si vamos con la traducción o dar la idea del vocabulario adecuado al hablar de inmuebles, ese sería el más adecuado. Entonces, then, the second, we have first floor apartment. Bedrooms, just one. Then we have the price per month. Living room, bathroom, kitchen, and close to New York University. And we have the telephone to contact. So from these two,
we discovered that is like general description of the place that you want to rent or the place that you need to live there. So let's go to the exercise two. The following sentence appear, okay, in the dialogue. Who says each? A real estate agent or a student? Va a ser una conversación entre un estudiante que está buscando un lugar cerca de donde va a estudiar y el agente de bienes raíces que tiene toda esta información. So, let's do exercise two, please. And we have there a lot of sentences. So, we have the first one. How can I help you? ¿Quién diría esa pregunta? The student or the agent? The agent. So, can you write an A? ¿Me pueden poner una A si es agente o S for student? Okay, let me see. Okay, déjenme ver o déjame ver. ¿Quién de los dos podría decir esa frase? The agent, probably, also the student. Ahorita como veamos la conversación, puede ser una frase que cualquiera de los dos podría ocupar. Ajá. Entonces, depende de la situación. Entonces, ahí podríamos poner ambos, both. How many rooms does it have? How many rooms does it have? The agent or the student? The student, okay. And how much is it? The student, how much is it? Which floor is it on? Recuerden que floor hablamos en qué piso o en qué nivel se encuentra. The student. Can I see it? The student. ¿Puedo verlo? It's 6 o'clock this evening. Okay. The agent. Probably. And what's the address? The student. Probably. What's the address? Okay, so let's listen this conversation. Hello, Top Real Estate. This is Jenny. How can I help you? Hi, my name's Kevin Meyer, and I want to rent an apartment near the university. Okay, let me see. There is a very nice apartment for rent in that area. How many rooms does it have? It's a one-bedroom apartment with one bathroom, a living room, and a small kitchen. And how much is it? It's $1,450 per month. That's perfect. Which floor is it on? It's on the first floor. Can I see it? Of course. Is 6 o'clock this evening okay? Yes, that's great. What's the address? It's 910 Ridgeway Street. Could you spell it, please? Yes. It's R-I-D... G-E-W-A-Y. Thank you. Okay, so we were correct. Estuvimos correctos con nuestra suposición. Yes, no, this is so natural conversation, so probably yes. Okay, so let's go to the next activity. Okay, activity 2B, which ad does the dialogue match? So, according to the two advertisements, los dos anuncios, which is the best for this conversation, A or B? According to the conversation, A or B? Check the information, look at the ad, vean el anuncio. ¿Y con cuál concuerda mejor? With letter B? B, okay. That's correct. This is related to the advertisement
B, okay, very good. So no problem there. Exercise 3, find the same sentences with a different meaning. Exercise 3, please. Okay, can you underline? No tienen espacio para escribir, pero pueden subrayar sobre la conversación. 3 oraciones en esa conversación que nos digan lo mismo que nos están pidiendo. What can I do for you? How much does it cost? And that's okay with me. ¿De qué otra forma podemos interpretar esa misma información? En la conversación, ajá, esas 3 oraciones como sinónimos o con el mismo significado, que esté diciendo lo mismo, pero lógico, otras palabras. Okay, thank you, Mario. Thank you, Alondra. For your answer. So now, take care with the correct sentence that is similar to those 3 that we have there, please. Podría ser, what can I do for you and how can I help you? Okay, very good. That's correct. That's correct. Okay, thank you. So that's correct. For what can I do for you is how can I help you? So we have the same idea. What can I do for you or how can I help you? ¿Cómo te puedo ayudar o cómo le puedo ayudar? Es lo mismo de ¿qué puedo hacer por usted o por ti? Very good. How much does it cost? How much is it? That's correct. And that's okay with me. ¿Cuál quedaría con that's okay? That's perfect. We have that. That's perfect. No. That's great. That's correct. That's the correct relation. That's okay with me. That's great. That's fine. También, si estuviera ahí, that's fine. También sería lo mismo. Okay, pronunciation. Vamos a la pronunciación de estos 2 sonidos que están relacionados a que el sonido entre O, U, por ejemplo, ahí tenemos much, si suena más U, o a veces suena más o a veces es la combinación de los 2. Entonces, tenemos ahí primero el sonido solito, que muchas veces es difícil de identificar. U. U. Ok, y vemos el dibujito, su símbolo es igual como una U. The next one. Ah. Ok, ya no es el U como escuchamos al principio, ya se escucha más A. Entonces, entre esos 2 sonidos tenemos que identificar. So, let's listen the first one. Much. Much. Tenemos que relacionar con cuál símbolo sería.
con la U o con el tipo triángulo que tenemos. Entonces, escuchamos el sonido individual y luego nuevamente las palabras. U. Ese es con la U como tal. Y el triángulo. Ah. Ok, ahora vamos con the first one. Much. Y ahí va la otra. Roof. Much. Roof. Ok, entonces, much, ¿en cuál estaría? Entonces, ¿sería el símbolo de la U o el tipo triángulo? That's perfect. Okay, now let's go with roof. ¿En cuál está? Perfecto, muy bien. Ahora, dust y blue. Let's listen. Dust. Blue. Va otra vez. Dust. Blue. Ok. Dust, polvo. That's correct. And blue. Perfect. Ok. Las dos últimas. View and under. View. Va otra vez. View. Under. Under. Ok. ¿Cómo sería view? And under. Under. Aunque la vemos U, pero suena el under. Under. Pero recuerden que la pronunciación, entonces mucho cuidado. Under. Ok, under. Entonces con el triangulito. Under. Ok. Ok, time to write. Última actividad de redacción. Please, you have there two advertisements. Tienen dos anuncios donde se ofrece la renta de un departamento. Ok. I need that you invent or plan one, please. On your notebook, can you write an ad for renting an apartment or a house, if you're so kind? Oh, what's the red? Oh, look, okay. It can be an apartment or a house. So remember to include the price, the rooms that it has, the location. So you must add this need to the center of the city or near to or close to a university, etc. That it can convince to the people that this is a good choice for look or visit, please. As you are writing, I'm going to take attendance. Remember, present or here, los que están en casita, ya sea que usen micrófono o me anoten en el chat, por favor. Okay, Sofía. Thank you. Christian. Christian, are you there? Okay, thank you. Guadalupe. Thank you. Gabriel. Thank you. Orlando,
Mary Stephanie. Thank you. Regina. Thank you. Alondra. Present. Okay, ya te escuché, Alondra. Thank you. Diana. Naomi. ¿Dónde anda Naomi? Ok. No sé por qué siempre te ando confundiendo a ti, Naomi. Voy a hacer plana D. Carol Miguel. Thank you. Héctor. Thank you. Dante. Thank you. Shirley. ¿Dónde andas, Shirley? Ok. Eric. Thank you. Mario. Present. Thank you, Mario. Isabela. Thank you. Alexia. Present. Thank you. Marifer. Thank you, Fer. Pablo. Thank you. Carlos. Thank you. Omar. Thank you. Adán. Not here. Thank you. Renata. Presente. Thank you. Ashley. Presente, Miss. Thank you. Mia. Finished? Yes? Okay, I check in a moment. Okay, va bien, va bien. Perfecto. Tengo una duda contigo, Shirley. ¿No me entregaste esta tarea del 19? Porque me aparece. Ajá, de la semana pasada. Ok, entonces no seas malita. Si puedes hoy anexarla para que te pueda cambiar este 5. Eric, tengo duda. La tarea del martes no me parece que no entregaste. Pues sería la segunda hoja que trabajamos, todo esto de preposiciones y etcétera. Estábamos en línea. Si no, para que hoy me la envíes con esta, porfa. Para que no te afecte tu calificación. Por... Ajá, just like this. Guíate de aquí para que tú ofrezcas en el periódico o en etcétera, vean tu anuncio. Entonces tú ahí decides. Casa, departamento, lo que tú quieras y ahí le inventas tú el precio, lo que tiene, la dirección, etcétera. That's all. Sí, Ashley, sí, sin problemas, no te apures. Ok, cuestión, no problem. Ok. Are you sure? Bedrooms, 4. Ok. 2 bathrooms, living room, a large mother kitchen, and a study. Ok. Perfect. No problem there. ¿Te sientes mal? Siempre. Es lo que veo desde aquí ahora estás. Desde aquí estás con la molestia de que no te levantas, etcétera. ¿Por qué? Es que bueno, me quedo con mi sistema. No, sí, me imagino. ¿Y no te tomaste algo? ¿Te pusieron algún ungüento? ¿No? Entonces, quédate de pie, pero no me distraigas a tus compañeros. No, eres altote. Pues ya.
This is the address, no? Uh-huh. This or this. So you write or invent a similar to this. Okay. Te van a quitar el celular. Ok, no se te olvide siempre explicar eso, por favor, para que no haya problemas, ya ves que están, vigila y vigila y vigila, entonces, por favor. Un anuncio donde tú ofrezcas. Pero puede ser de lo que sea, ¿no? ¿Cómo eres? ¿Un apartamento? O una casa. ¿Es apartamento o casa? O casa, lo que tú quieras y lo que quieras incluir. Great. Te falta la great. Great. Ok. Thank you.
Okay, so we finished the class. Remember to unplug your activities. No olviden subir evidencias. Educad, por favor, correctamente para que yo les pueda calificar las páginas del libro, libreta, lo que anotaron, por favor. Pueden salir, ya sonó la chicharra. En casita, gracias. Cuídense mucho, nos vemos. Gracias, Miss. Ok, y a ustedes. Fer, ¿cómo vas con el spelling? Ahí vas. Ok, a ver si mañana podemos practicar tantitito. Si puedes entrar un poquito temprano y a ver si hacemos una práctica, ¿no? Para que ver cómo estamos, por favor. Fer, nos vemos. ¿A qué hora? Nos toca mañana a las... déjame ver. Es mi tercera clase, ¿no? Nos tocaría. Primero me toca, a las 11:30, ¿no? Entonces, a ver si entras 11... ¿Qué será? 11:20, 11:25 más o menos, para aunque repasemos poquito, tampoco quiero agobiarte, pero para ver si tienes alguna duda, etcétera. Bye. Hasta luego. Ok, nos vemos, gracias.